Las comisiones nacional y del estado de Nuevo León de búsqueda de personas descartaron que Johan Gael pudiera haber caído a un pozo griete en la Sierra de La Esmeralda, donde hace cinco años desapareció el menor a la edad de tres años. El padre del desaparecido acompañó a las autoridades a hacer las pesquisas. Entonces lo que es la Comisión Nacional de Búsqueda, como tiene poco que, que nos está apoyando en el caso, quiso descartar este, las posibilidades de que... Eh, Johannes pudiera haber quedado ahí. Entonces llevaron aparatos este, especiales para eh, introducirlos en, en pozos que pudieran haber, que pudiera, que haber existido por ahí. Pero por real, realmente ellos se dieron cuenta de que no hay no hay ni, ni tumbas abiertas, no hay ni, ni pozos por donde, haber, donde pudo haber caído. Eh. Miguel Ángel Cardona, padre de Johan Gael, expresó que al descartarse que su hijo pudo haber caído en una grieta, las esperanzas de encontrarlo con vida se mantienen intactas. Mantenemos la esperanza, como siempre lo hemos dicho, este, nosotros desde un principio descartamos que, que Johan no estuvo ahí este, y nosotros mantenemos la esperanza de que, de que Johan está vivo y que lo vamos a encontrar. Las comisiones nacional y neolonesa de búsqueda les ofrecieron a los padres seguir investigando la desaparición del menor hasta su localización. Con imágenes de Gerardo López para RCG informó Eduardo Hernández.